Hola, buenos días, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Desde la Vida por la Televisión Pública en nuestra novena temporada. Parece mentira, pero es la novena temporada. Programa número 383. Hoy lo tenemos al licenciado Alejandro López, que es nuestro especialista en turismo accesible, y vamos a ver juntos una nota que hicimos en la ciudad de Gualeguay, que es un destino accesible. También tenemos una nota sobre el taller protegido Crecer de Don Torcuato, y como siempre la tenemos a la doctora Silvina Cotiñola respondiendo todas tus preguntas. Vamos ahora a ver qué nos tiene para decir Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la mesa del profesional vamos a poder conocer y charlar con Patricia Beruti. Ella, luego de adquirir una discapacidad visual a sus 38 años por una enfermedad que se llama maculopatía, escribió un libro, un relato vivencial muy, muy esperanzador que vamos a poder conocer, que se llama Con otra mirada, en un ratito. Ahora veamos qué está haciendo Fena con un invitado muy especial. El invitado que tenemos nosotros es nuestro columnista Alejandro López. ¿Cómo anda, Fena? ¿Tanto especialista tiempo? Bien, especialista en turismo accesible. Te propongo que veamos la nota que hicimos en Gualeguay y después lo charlamos. Dale. Dale, bueno, vamos a ver la nota. Uruguay es una ciudad muy cordial, muy alegre, muy divertida. Somos una ciudad que apuesta a ser un destino, un plan estratégico para aplicarlo a todo lo que es el tema de discapacidad, que para nosotros ha sido de gran importancia en esta gestión desde un principio. Si bien ahora hay una dirección de discapacidad que están trabajando muchísimo, muy fuerte, con una colonia de deportes y demás, queremos expandir, extender esto un poquito, porque de hecho Uruguay era una ciudad turística, pero no había explotado. Era como que tenía algunos destellos mínimos, tenía muchas condiciones y se trabajó mucho desde el Estado para que Gualeguay realmente esté en lo que es la cartera turística de la provincia de Entre Ríos. También estamos trabajando, implementando los lugares para hacer un turismo mucho más accesible, las rampas, el tema de las veredas. También tenemos un balneario que hemos hecho este año, que ha sido un año muy, pero muy exitoso, tanto en el nivel de playa como en el nivel de carnaval. Ya te digo, estamos diseñando un plan estratégico para que este balneario, que nació este año, el año que viene ya presente unas facilidades y unas comodidades para la gente con discapacidad que venga y se sienta como en su casa. El trabajo nuestro que venimos desarrollando desde el municipio, de la Dirección de Discapacidad, es la atención a todas las personas con discapacidad. Y uno de los programas que es muy importante en Gualeguay que tenemos dentro es el equipo deportivo adaptado, donde la persona con discapacidad accede para tener actividad, primero recreativa, después le empezamos a mostrar los deportes y si se entusiasma. Tenemos chicos ya compitiendo a nivel federado, compitiendo representando a la Argentina a nivel mundial, como en el caso del ciclismo para personas con discapacidad. Nosotros tenemos los chicos ciegos que corren en la tándem, que nos ha estado representando en Italia, en España. Y bueno, dentro de este programa donde la persona con discapacidad puede hacer deporte, éramos antes solamente profesores los que trabajaban, ahora estamos haciendo el equipo interdisciplinario donde tenemos abogados, médicos, kinesiólogos, y se trabajó en este verano, en el mes de enero, que fue la colonia, donde pudimos aprovechar y trabajar esta primera experiencia con todo el equipo interdisciplinario. Pienso que pasó en deporte, que fue tan bueno y tan inclusivo, ahora que Gualeguay realmente se está consolidando turísticamente, queremos empezar también a trabajar fuertemente en un plan estratégico de accesibilidad turística para que realmente la ciudad sea accesible a todas las personas. Nosotros en 4 años pasamos de tener 350 plazas hoteleras a tener 1.500 ahora. Entonces ahí es donde en ese crecimiento podemos desde el Estado, a través de ordenanzas y demás, y copiando otras ciudades que tienen muy buenas cosas en discapacidad y muy buenas aplicaciones, tratar de generar acciones también para que los privados, tanto como responsabilidad empresarial, sino también en lo económico, porque es un segmento, un nicho importante, la gente con discapacidad, los adultos mayores y demás, para que puedan venir a Gualeguay, puedan sentirse cómodos y puedan estar en lugares privados, en hotelerías, en cabañas, donde realmente no tengan ningún inconveniente y se sientan como en su casa, ¿no? Una de las problemáticas que se te viene trabajando es que los,
los micros de larga distancia no son accesibles para las personas con discapacidad, entonces muchos de nuestros chicos tienen que viajar, o de las personas, a Buenos Aires, a lo que es el Gutiérrez, a lo que es el Garra. Y bueno, el municipio cuenta con un vehículo preparado, con rampa, para movilidad reducida, entonces las personas pueden llegar, ya que antes en un micro subir a la persona, a la madre que suba ahí, la silla de rueda, la baulera, se va a estar muy complicado, se está pudiendo llegar. También con lo que tiene que ver con el trabajo para personas con discapacidad en el municipio, en distintas áreas, pero principalmente también en nuestra área, que en la Dirección de Discapacidad, trabajan personas con discapacidad, trabajando conjuntamente con lo que es la red de empleo. Al principio teníamos 5, 10 personas, no como profesores, sino que trabajaban con nosotros discapacitados, y hoy tenemos más de 50 personas con discapacidad que trabajan conjuntamente con el municipio. Se trabajó muchísimo con lo que fue el carnaval en esta temporada de verano, donde bueno, estaba el lugar de accesibilidad y el lugar destinado para las personas con discapacidad, donde estaba conjuntamente con las demás personas, donde podían festejar y pasarla muy lindo jugando con espuma. Este año explotó el corso en Gualeguay, con un corso muy accesible, tanto en lo económico como también para las personas con discapacidad. Es muy familiar, es un corso muy familiar, donde tratamos de tener el mejor cuidado posible con la gente. También tuvimos muchas personas con discapacidad de Gualeguay que salen dentro de las comparsas, que bailan en distintas de las comparsas. Así que, no, Gualeguay se está trabajando muchísimo, ya lo que digo, lo que turísticamente, para que sea una sociedad, una ciudad accesible y que nos puedan visitar mucha gente afuera. Por eso invitamos a todos, todo el turismo en general, pero si hay personas con discapacidad que vengan, que se van a sentir muy, pero muy cómodos en la ciudad de Gualeguay. Y ver que están nada más que a 2 pasos de Buenos Aires, están a 2 horas de Buenos Aires en auto y a 1 hora y media de Rosario, lo cual nos coloca en un lugar estratégico muy cercano, y cualquier duda que tengan la pueden hacer las consultas a lo que es la página de Proba Gualeguay, y pueden preguntar y consultar, que nosotros vamos a estar asistiéndolo de manera personalizada para que realmente la pasen muy bien, para que se sientan cómodos, que se sientan como en su casa en Gualeguay, así que los esperamos para que durante todo el año puedan visitarnos. Bueno, viste qué lindo destino. Estimado licenciado, lindo destino, y ya están en un plan, digamos, están empezando a desarrollar lo que es la accesibilidad. Están empezando a descubrir las ventajas. Empezaron a trabajar para la gente, pero también para el comercio. Sí, empezaron a trabajar con la discapacidad. Y el turismo es una actividad nueva en Gualeguay, o sea, lo que es el turismo como actividad económica, y están descubriendo que además la integración de la discapacidad con el turismo es un beneficio social, pero también económico para la ciudad. ¿Y qué otras ciudades ves vos que están empezando a entender esto, a darse cuenta de esto? Hoy son comunidades chicas que están empezando a ver los beneficios para los propios residentes y para los turistas que los visitan. Chilecito, Santa Rosa Calamuchita, Puerto Madryn. Son destinos que a lo mejor no son los tradicionales en la Argentina, pero que empiezan a consolidarse brindando calidad en los servicios turísticos a través de la accesibilidad. Yo pregunto una cosa, vos que recorres todo el país con este tema, ¿es realmente un beneficio para la actividad económica agregar o sumar a las personas con discapacidad? Sí. Como dijo, viste que en la nota él dice, es un nicho importante que sirve también para el crecimiento económico de ciertos rubros comerciales. ¿Eso es así? Sí, totalmente, porque rompe la estacionalidad de lo que es el turismo. Uno, con el calendario de feriados, que uno puede programar vacaciones diferentes momentos del año, las personas con discapacidad a lo mejor pueden viajar en momentos diferentes a lo que lo hace la gran mayoría del público en nuestro país. Entonces, ahí es el beneficio de poder romper la estacionalidad, entonces a lo mejor no necesita ir un fin de semana largo, que está a pleno el destino, sino ir a lo mejor un fin de semana común, y más un destino como Gualeguay, que está a 200 kilómetros y uno puede hacerse una escapada un viernes y volver el mismo domingo. Digamos que entonces tiene su público. Exactamente. Este sector, este segmento de la sociedad tiene un
Un segmento. Hay un segmento que es realmente importante para el turismo. Sí, por supuesto, y no solamente las personas con discapacidad, sino también pensá que el turismo accesible involucra adultos mayores, con lo cual, si ya están en una edad de jubilados, pueden viajar en cualquier momento del año, pueden planificar ese viaje en temporada baja, lo que nosotros decimos en turismo temporada baja, y le va a resultar más económico a la persona que viaja, pero también al destino le va a beneficiar el impacto económico, va a ser mejor porque tiene su temporada alta y su temporada baja. Eso también es una decisión política, ¿no? Tiene que ver también con una decisión, con una programación política, porque digo yo, ¿hace cuántos años, desde hace cuánto que existe esto? Que existe instalado, digo, ¿no? Como actividad económica, como, digo, y bueno... El turismo accesible, allá el término, digo, ¿no? O la actividad... Sí, es relativamente nuevo. ¿Cuánto hace? Mirá, con el Ministerio de Turismo de Nación, con esta gestión, se ha incrementado porque hay una bajada de línea desde la Organización Mundial del Turismo, con lo cual es una tendencia mundial. Ah, es una tendencia no mundial. Es únicamente la Argentina que se le ocurrió. Lo que pasa es que Argentina, al ser un país adherente de la OMT, también empieza a desarrollar políticas vinculadas a la accesibilidad turística en beneficio de la calidad. O sea, vamos avanzando en la inclusión, está muy bien, digamos. En todo sentido, en todo sí. Sentido. Y el turismo es una actividad importante que no es solamente la rehabilitación para una persona con discapacidad, sino también la recreación es sumamente importante para su vida plena. Listo, Ale, bueno, te encontramos en la próxima... Estaremos viajando. En tu próxima columna. Dale. A ver con qué nos sorprendes. Vámonos ahora. Fíjense ustedes lo que tienen que hacer si quieren venir al Rincón de Arte. Tienen que hacer esto, miren. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, podés hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 2071-9515 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Mire el Rincón de Arte, sigo con lanas, con pegamentos, con medias y con títeres. A ver, a ver. ¿Esa nena cómo se llama? Ah, está buenísimo. ¿Cómo se llama? Está buenísimo, ¿cómo se llama este? ¿Cómo le ponemos a este? Esta se llama, ya tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ernestina se llama. Se llama Ernestina. Ella le puede dar los nombres si quiere presentar a los amigos del Rincón. Sí, ¿cómo no? Ernestina, ¿me podés decir, por favor, cómo se llaman los participantes del Rincón de Arte, por favor? Ya te lo da. Ya es como, pará, ya es como una especie de sucursal de Pacapaca. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo Pacapaca? ¡Ay, qué Siempre tuve cierta atracción para las personas de color. Sí, mucho tiempo en Cuba. ¿Quién es Eva? Pero resulta conocida. ¿Quién es Bauti? Yo. ¿Quién es Santi? ¿Y quién es Lucio? Ese también me resulta conocido. Lo veo muy seguido en mi casa, ese. Ese lo veo muy seguido, por ahí lo veo seguido en mi casa. Y después tenemos a Walter Valentino. ¿Ya estoy? Y a la señorita Melina Queriliac acá. Como siempre. Falta Lola. Falta Lola. Dígame, sí. Profesora, ¿qué particularidad tienen estos títeres ahora? Estos títeres que vamos a hacer trabajar hoy, primero que se llaman títere guante. El títere, el famoso títere guante que se mueve. El títere guante se mueve de esta manera. Con estos. Este dedo para la cabeza. Ahí estoy bien. Sí. Este para una mano y estos dos para otra mano. Estos dos se meten en la cabeza y estos dos para las manos. Sí, la particularidad que nosotros tenemos, que estoy trabajando, es trabajar con material descartable. ¿Te pinchaste? ¿Qué pasó? ¿Te pinchaste? Se pinchó. Con la luna. Así. Vamos a trabajar con material descartable. Entonces, el relleno de la cabeza de este títere es con una botella. ¿Sí? La botella la cortamos, una botella que tengamos que sea durita, por ahí de shampoo. Sí. No, yo estoy anonadado. De shampoo, de lo que sea. Colonia, talco. Sí, sí, también. Sí, también, Walter. Con lo que me viene mostrando ahí, una botella ahí. Se mete, se corta un poco para hacerla un poco más chiquitita y se agarra una media, señor. Media. Ay, qué olor a pata. Estás limpia, Walter. Walter, pará, que está limpia. ¿Qué pasás? La media, che.
se mete la media. Se mete la es media. Es la media de cuando la profesora iba a la secundaria. ¡Ay, Dios! ¡Qué olor! ¡Ay, por favor! Es del pena. Mundial 78 la media. Después acá le vamos a hacer los agujeritos para sacar los dedos, que si quiere, si me pasa una tijera. Sí, cómo no, sí. Podemos como Juanita, hacerlo, yo, sí. Juanita, ahí va. Muy bien. ¿Te puede recortarme, por favor? ¡Ah, bueno! ¿Está bien? Está bien. Es como paca-paca, ¿eh? A ver. No, no es paca-paca. Más o menos. No, ahí está, listo. Listo. Un agujerito agujero. Pequeño, pequeño, pequeño. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Listo? Suficiente. Ahí va. Sácalo. Una vez que sacamos los dos deditos ahí, acuérdense que adentro hay una botella. Pelito, un pelito rápido, miren. Pelito. Ahí está, mire qué parecido a nuestro. Siempre se parecen a nuestro. Se parecen siempre a nuestro jefe de piso. No, y así, recontra simple, con material descartable, podemos hacer un títere. Acá le faltan los ojos, la nariz y todo eso que le va a dar la personalidad. Le faltan los anteojos. Perfecto. Entonces soy títere de guante o muñón. Entonces, los chicos van a fabricar títeres. Exactamente. Quiero ver, yo a ver si eso es así. Bueno, me parece bien, profesora. ¿Saben lo que tienen que hacer para participar de nuestro Rincón de Arte? A ver. Diga usted a qué teléfono tienen que llamar. A si ver. No se lo acuerda, mire, se lo están mostrando. ¿Tienen que ahí. Llamar al 20011? No. 2071-9515. Lo dijo todo mal. No, todo mal. Lo dijo todo mal. Dijo 20011, no, es 011. 2071-9515. 011-2071-9515. Y entonces vienen al Rincón de Arte acá y participan del Festival de Títeres de la Profesora Mórtola. ¿Qué? El Festival de Títeres de la Profesora Mórtola, hijo, después yo te explico qué es. Vámonos a un corte y enseguida venimos. No se va a hacer. Music is... Like a flower.